Empiezo yo porque como estamos a medio un párrafo, para informar un poco, los últimos párrafos que hice el último día, que además creo que vale la pena volverlos a repetir, porque son muy interesantes. El infierno es el camino común a los humanos, buenos y malos, porque todos caminamos sometidos al ego. El infierno es el ego, para buenos y malos moralmente, ¿no? Pero es el ego. Mientras caminamos guiados por el deseo, por el mundo, nos parece un verde jardín. No vemos ni el humo ni el fuego. Nuestros deseos y expectativas nos lo representan como un jardín, pero es humo y fuego. Creemos caminar por un jardín, pero es un infierno, lugar de castigo para los que no comprenden. Para los que no comprenden. La guía y el amor a lo que es convierten vuestro aparente jardín, aunque real infierno, en un huerto verdadero de verdad, verdor, rosas y abundancia. Pero eso es lo que convierte el infierno, el aparente jardín, el real infierno, en un huerto de verdor, rosas y abundancias, es el amor y la guía del que es, de lo que es. El amor a eso, a Dios, que es el amor al único, a la unidad, uno, dos, ha apagado nuestro fuego. Ha convertido las llamas de la lujuria en verdor de piedad, vuestra hoguera de codicia en altruismo, las espinas de la envidia en rosas, nuestra arrogancia en lealtad. Donde se apaga el fuego del infierno, que enciende el yo, los ruiseñores del reconocimiento cantan junto a las aguas de la vida. ¿Eh? El infierno somos nosotros, eso decía Sartre, pero con un sentido muy negativo. El infierno es su propio ego por el lío que se arma de deseos y expectativas y temores y tal. Pero al mismo tiempo, el ego, que es el creador del infierno, con sus promesas, crea un pseudo paraíso que mientras anda por él es realmente un infierno. Hasta que el amor a Dios, a eso que es, le rescata del ego y entonces el mundo es un paraíso. Y ahora seguimos. ¿Cuál es la compensación de hacer el bien, oh hijo? La amabilidad, el bien hacer y valiosas recompensas. ¿No dijisteis, somos leales a Dios, fenecemos ante los atributos de eternidad? Nosotros, ya seamos astutos o locos, estamos intoxicados con ese escanciador y esa copa. Inclinamos nuestras cabezas ante su decreto y su mandato. Le empeñamos nuestras dulces vidas. Allí donde se enciende la vela de la tribulación, se queman cientos de miles de almas enamoradas. Los amantes que están dentro de la casa y cerca de él son como polillas en la vela del rostro del amigo. Oh corazón, ve donde resplandece mi sol, para ti como una cota de malla frente a las aflicciones, y te conceden un lugar dentro de sus almas para poder colmarte de vino como una copa. Establece tu morada dentro de sus almas, oh luna llena radiante, que tu hogar sea el cielo. Como Mercurio, abrirán el libro del corazón para revelarte misterios. Quédate junto a tu familia. ¿Por qué vagas por el extranjero? Aférrate a la luna perfecta, si eres un pedazo de luna. ¿Qué motivo hay para que la parte se mantenga separada del todo? ¿Por qué toda esta mezcla con lo diverso? Observa cómo el género se ha convertido en especie durante el proceso de diferenciación. Contempla cómo lo invisible se ha vuelto visible en la emanación. Bueno, ahora voy a estropear el texto, pero intentaré hacer un poco más claro, porque este hombre lo dice también que hacer el bien
es que del fuego del ego se extinga ante él. De lo contrario, nadie es bueno. Eso ya lo dijo Jesús, ¿eh? Hacer el bien es que el fuego del ego se extinga ante él. Si el fuego del ego no se extingue ante él, pues más moral que uno sea, no hace el bien. No hace el bien. Está su egocentración funcionando. Por tanto, si uno no, si no se extingue el fuego del ego ante él, porque te enamoras de él, nadie es bueno. Nadie. Es estar intoxicados. Hacer bienes es estar intoxicados por el escanciador del vino en la copa. ¿Qué es la copa? Todo lo que nos rodea es copa. Estar borrachos por el vino que hay en toda copa, eso nos libera del ego. Entonces haces el bien. Es inclinar y empeñar nuestras vidas ante su luz y su atractivo aquí. Inclinar delante de todo que es copa llena de vino. Inclinar y empeñar nuestras vidas ante esa luz y su atractivo, pero aquí. Para librarse del infierno del ego, la llama de la tribulación quema las impurezas del que se enamora de él. Siente de perlas que las cosas no te vayan muy bien, porque te alejas del ego. Esos, purificados por la llama de la tribulación, son como las polillas que se acercan a la llama, que es el rostro del amigo. El rostro de eso sin rostro. ¿Eh? Esto es la vida, las copas llenas de vino. Y esto es el rostro sin rostro. ¿Pero qué es rostro? Salir de sí mismo siempre presenta, y casi siempre se vive, siempre se presenta, casi siempre se vive como tribulación. Aunque en realidad es un gozo. Tener que salir de sí mismo es como una faena, como una tribulación. Y así uno se lo imagina y lo vive. Pero en realidad, si vive consciente este esfuerzo, resulta que es un gozo. Acércate a quienes como polillas se abrasaron en su fuego. Esas almas enamoradas serán para ti como una cota de malla. Tu morada en su proximidad colmará tu copa de vino. Su luz será tu luz. Establece tu alma dentro de sus almas. Eres una luna llena. Tu lugar es el cielo. Los sabios son la luna perfecta. Que tu luna no se pare de su luna. No te hundas en las partes y en la diversidad. Tu luna sea su luna, sea tu luna. No te hundas en las partes y en la diversidad. Yo, lo otro. Comprende cómo lo invisible se ha hecho visible. Fijaos cómo insiste una vez y otra que esto es aquello. Esto, tal cual es aquello. Y si ves aquello en esto, tu ego se desaparece. Ya no tiene efectos malos. Mientras no veas aquello en esto, tu ego no desaparece y no eres bueno, no haces obras buenas. ¿Qué? Somos malos, somos malos. Pues sí, sí. O sea que cuando... Sí, fíjate cuando Jesús le dijeron, maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Entendía esto? Perfectamente esto. Pero es hermoso ver cómo lejanos, sin ningún parentesco, sin conocerse, dicen lo mismo. Y la insistencia de que esto es aquello, esto es aquello. Y
y viendo aquello, en esto es cuando uno se libera, enamorándose y emborrachándose del vino que hay en toda copa. Es toda realidad, es cuando uno se libera de sí mismo. Traducido en budista, sería el vacío es toda realidad, ¿no? Sí. Se tendría a decir. Por tanto, ver la realidad es ver el vacío. Sí. Entonces, el esfuerzo, yo veo una diferencia, ¿no? Que, ¿cómo te vas a enamorar, digo yo, del vacío? Pero que el vacío solamente es un término que utilizamos nosotros para decir, no es ninguna de mis interpretaciones. Ya, de acuerdo. No es ninguna de las mis interpretaciones, pero ¿cómo voy a enamorarme de ninguna de las mis interpretaciones? Es compacto, es certeza. Es que se lo acusa. Es que el que yo no pueda concebirlo no quiere decir que no esté viendo el rostro sin rostro. Fíjate que este dice el rostro sin rostro. Por tanto, yo estoy viendo en esto que son cosas. Estoy viendo el vacío de cosas, pero lo estoy viendo. Y este dice, comprende cómo lo invisible se ha hecho visible. Tú ves el vacío. ¿El vacío de qué? De todo. Vacío de todo lo que tú puedas representar, de todo lo que tú puedas concebir. Pero eso no quiere decir que no esté ahí y sea un rostro. Es que si insistes mucho en algo, lo estás cosificando ya, ¿no? Estás dando, claro, es que, ¿de qué me enamoro? Le estás convirtiendo, estás pidiendo que sea algo, ¿no? No es algo, no, pero es, tiene capacidad de enamorarte. Sí. Porque es compacto, es crea certeza. Y cuando, podríamos decir, las copas que están llenas de vino. Ordinariamente vivimos de las copas y no vemos más que la copa. Pero a la que puedes meter la lengua en el vino, dices, ostras, ¿qué estaba mirando yo? No había borrachos. Es el vacío de copa. Es el vacío de copa. Y tienes es que decir, es decir, saborear el... fíjate, es más hermoso todavía. Es que la copa es vacía. Hay copa. Es que no estoy viendo más que el vacío. Aunque mi mente animal hace copa, 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 copa. A la que comprendo el vino, digo, pero si la copa es vino. No hay diferenciación entre el vino y la copa. Hay diferenciación mientras yo todavía estoy en mí y diferencio la copa y mi lengua pone la punta en el vino y dice, oh, aquí hay vino. Pero cuando comprendo, comprendo que no hay más que vino. El vino, la copa es vino. Hay que aprovecharse de todo, de todo. No te puedes quedar a medias. Hasta que te caigas. Sí, pero no todo entró en esa broma. ¿Qué sería? Ahora sí que queda claro. Es que hay que hacer desaparecer, o sea, hay que beber de... Pero si eso, la expresión budista clásica que he utilizado para explicar esto, es decir, la forma es vacío, el vacío es forma. Las formas es el vacío. No es forma que contiene el vacío. La forma es el vacío. Y el vacío es forma. ¿Por qué? Porque la forma, lo que los humanos vemos como formas, no es más que el que es. No dual. Y el que es, no dual, sin rostro, yo lo tengo que ver como animal que soy, tengo ojos. Lo tengo que ver en rostros y en copas. Pero no hay diferenciación. No hay diferencia, tío. No hay vinos y copas. Es el no dos, no hay dos. No hay dos. Esto es aquello, aquello es esto. Esto es expresión de los hindúes.